buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludar a todo el auditorio que nos sigue a través de USA Telecom, Canal 11, en cable. Y por supuesto, de hablar de diversos temas que tienen que ver con los beneficios para los y las trabajadores en temas de la salud, del turismo, de la educación, por supuesto, del ámbito laboral, de sus derechos, de sus obligaciones. Pero sin duda alguna, el tema que hoy nos obliga a platicar es este asunto de la salud. Hay muchas enfermedades, y sobre todo en Guerrero, producto de la obesidad, de no comer bien, de llevar una vida sedentaria, y todo esto pues lo dejamos de lado, pareciera que no es un problema real, y lamentablemente cuando queremos tomar cartas en el asunto, la situación ha sido muy complicada. Ya tenemos un problema de diabetes, ya tenemos un problema de tensión arterial alta, y entonces sí nos preocupamos. Por ello es que quisimos invitar aquí en este su programa a una experta en materia de salud, para que nos platique, para que nos hable, para que nos diga de cómo poder llevar una vida saludable. Por supuesto que debe ser a través del ejercicio, pero también creo que de una dieta balanceada. Pero eso, ¿quién mejor que nos platique? La doctora Sofía Caballero Martínez, a quien saludo con mucho gusto, y por supuesto le agradezco el hecho de que nos haya tomado la palabra al invitarla a este su espacio. Pues muchas gracias, César, de verdad te agradezco mucho la invitación, y es un placer para mí estar el día de hoy aquí contigo y poderles decir pues a las personas que nos ven atrás de esa pantalla que hay muchas situaciones que nos están llevando a un deterioro en la enfermedad. Y pues algo de lo que yo te quiero explicar precisamente es que cuando nosotros hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, problemas de eventos vasculares cerebrales donde hay derrames, infartos cerebrales, todo esto lamentablemente, César, tiene siempre un preámbulo, tiene un antes. Y muchas veces podemos evitar todas estas enfermedades si llevamos a cabo toda una nutrición de manera adecuada. Nosotros estamos expuestos como personas a ciertas situaciones que van a llevar que tu cuerpo todo el tiempo esté expuesto a toxinas. El estrés nos lleva a la formación de algo que se llama radicales libres. Los radicales libres vienen a ser una sustancia que todos los seres humanos la formamos al momento de respirar, o sea, es parte de nuestra forma de vida. Lo que nos nutre también nos puede matar. ¿Cómo es eso? Bueno, tú puedes estar respirando y ya con eso estás formando radicales libres, y esos radicales libres van a ir a las células y las van a ir matando. Me decían y que lo mismo, o sea, te puedes tú suicidar lentamente, ¿no? Con la alimentación. Exacto. Aquí lo que principalmente debemos entender, que por ejemplo la diabetes y la hipertensión tienen algo que tú puedes identificar un año, dos años antes de que se presente. Si tú estás ante un síndrome metabólico, cuando ese síndrome metabólico se presenta, tú tienes que poner ya en alerta tu propio cuerpo y cuidarlo. ¿Por qué? Si tu azúcar se empieza a elevar por las mañanas en ayuno en un espacio entre 110 y 120, aguas. Todavía no eres diabético, pero tu cuerpo te está diciendo que debes de tener cuidado. Si tienes un índice de masa corporal por arriba de 31, o sea, que estás en sobrepeso, que esté rebasado tu peso ideal, arriba de 10 kilos, ya tienes que tener esa atención. Que tu presión se empieza a elevar de 5 a 10 milímetros por arriba de la presión normal que todos los seres humanos manejamos, entonces ya tenemos que empezar a pensar que estamos en un síndrome metabólico. Si los triglicéridos se empiezan a elevar por entre un valor de 180 o por arriba de ellos, ya tenemos problemas de dislipidemias, o sea, ya nuestro hígado ya no está llevando a cabo la síntesis y control de esas grasas, y entonces esas grasas se van a empezar a almacenar en los vasos sanguíneos. Entonces, todo eso de lo que te acabo de hablar se llama síndrome metabólico, síndrome X, síndrome prediabético, síndrome de prediabetes, o sea, síndrome de intolerancia a la glucosa. Y son sintomatología que tú probablemente, bueno, síntomas no va a haber, pero ya hay a nivel de laboratorio, tú ya puedes empezar a tener
todos esos valores alterados, que cualquier médico te podría decir, bueno, es que no es diabético todavía, no, pues está en el borderline, está ahí apenitas, a un pasito. Pero si tú no haces nada por retrasar todo eso, pues definitivamente que ante cualquier estrés, cualquier susto de esos que ni hay aquí ahorita. Así es. Entonces, pues puedes presentarse la diabetes o la hipertensión, o nada más amaneciste y ya con una parálisis facial, una parálisis, o amaneciste con que ya no puedes mover la mitad de tu cuerpo. Sin duda alguna, eso es muy importante. Vaya, todo esto la gente, lamentablemente la gente no lo sabe, no lo toma en cuenta, y como bien lo dice, ya llegan al médico cuando ya tienen el problema encima, cuando ya tienen el colesterol alto, cuando ya tienen el azúcar alta, cuando ya tienen el asunto de la hipertensión en un nivel demasiado elevado, y entonces es cuando empiezan un tratamiento, pero ya no preventivo, sino ya un tratamiento que no puedes dejar permanentemente, ¿no? ¿Y qué se puede hacer, doctora? ¿Qué recomendación? ¿Qué podría decirle usted a toda la ciudad, a todas las personas que nos ven, no solamente aquí en Acapulco, porque también nos ven en Cuernavaca, en Taxco, en Iguala? ¿Qué le podemos decir a toda esta gente que está y que puede tomar una medida preventiva, ¿no?, para evitar llegar a esa situación? Sí, claro. La prevención tiene que ver con cambios de hábitos alimenticios. Eso es lo principal. Empezar a eliminar alimentos de comida chatarra. Bueno, ya los conocemos, pero nos encantan, ¿verdad? O sea, los refrescos, las cosas fritas, los empanizados, ¿no? Entonces, esos en exceso nos están llevando a un descontrol. Los carbohidratos nos llevan a esa intolerancia, ¿sí? Entonces, el principal problema del síndrome metabólico que nos lleva a la presentación de estos son la cuestión de la obesidad. Y muchas veces, con solamente bajar de peso, disminuir uno o dos puntos tu índice de masa corporal, vas a empezar a ayudar a tu cuerpo a restablecerse y a permitirle la regeneración. Pero además, si tu cuerpo tiene esa capacidad de regeneración, tú le tienes que proporcionar suplementos nutricionales de vía oral de alta calidad, que estén bajo estándares de calidad adecuados, suplementos que sean nutracéuticos reconocidos a nivel internacional y que realmente te digan que lo que te dice su frasquito, lo que te dice la etiqueta de ese frasco realmente, pues sea lo que tú estás recibiendo. ¿Por qué? Ahí es donde quiero llegar, doctora. Exacto. Porque hay muchos medicamentos milagros, muchos medicamentos que son presentados en la pantalla y que dicen que pueden corregirte una y mil cosas, pero la realidad es otra, ¿no? Y entonces, pues en vez de ayudarte, te perjudican. Así es, eso es lo que tenemos que cuidar. Bueno, hay suplementos vitamínicos que son tan tóxicos que lo que yo recomiendo es que mejor ni los regresen a ver porque dañan más su hígado. Entonces, para esto hay guías comparativas a nivel internacional que nos pueden ayudar a que como médicos podamos darle la mejor orientación a nuestro paciente. Pero aún no siendo médicos, esas guías comparativas están al alcance de cualquiera que quiera entrar a una línea vía internet y ponerle unas guías comparativas de suplementos a nivel internacional. Y ahí te vas a dar cuenta qué tipo de nutracéuticos son los mejores. Y entonces, ahí te vas a dar cuenta qué calificaciones les ponen a ciertas marcas comerciales que pues a veces hasta tienen a un cuate bailando ahí en las calles, ¿verdad? Entonces, y que a veces por el hecho de ser baratos, lo único que generan es mayor problema a la población. Entonces, a veces cotizamos nuestra salud en un valor muy pequeño y no queremos invertir en la persona más importante de en nuestro mundo, que somos nosotros mismos, en lugar de poder tener una vida con calidad. Esa es una, ¿no? O sea, quizá la mercadotecnia y la publicidad juegan un papel muy importante en que la gente piense que con eso va a ser bien, y lo lamentable es que no va a ser así. La recomendación es que se acerquen a un médico profesional si no quieren ellos, si no tienen, porque esa es otra cosa. O sea, muchas veces la gente no tiene o no se da el tiempo de por lo menos buscar ahora con el internet, poder meterse, investigar en Wikipedia, y ahí te dicen los nutrientes, los valores de cualquier suplemento alimenticio. Pero en caso de no ser así,
Yo creo que la mejor situación es acercarse con un profesional de la salud que tiene una cédula profesional, que está en un lugar reconocido, que te ha dedicado toda su vida a la salud y que además puede dar una recomendación adecuada para que usted se nutra después de sus alimentos con algo que le complemente, ¿no?, esa situación que requiere para fortalecer a lo mejor su hígado, su corazón, sus arterias, su cerebro, porque hay muchas vitaminas. Digo, uno cuando está enfermo, nada más por un ejemplo, por mi caso particular, yo tomo cada 3 meses vitamina B2, ¿no?, por el desgaste, el esfuerzo, leer mucho, desvelarse, tengo que usarlo casi 3, 4, 6 meses, tomo vitamina y tomo por lo largo de los Noribion Forte. Ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Y tú sabías que las vitaminas hidrosolubles como son el complejo B, cualquier vitamina B1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, son vitaminas que se deben de consumir diariamente? Yo, o sea, no lo sabía. Tienen que ser diario, ¿por qué? Porque son vitaminas que tu cuerpo las desecha al día. Si hoy las consumes, hoy las desecha. Entonces, normalmente siempre cuando hacemos ese tipo de nutrición o ese tipo de suplementación, siempre estamos teniendo ese problema de rezago. Sí. Le ayudamos tantito a nuestro cuerpo, se medio compone y ya, y seguimos con nuestra vida. Sí. Pero lo ideal es mantenerlo todo el tiempo, todo el tiempo. He ahí la importancia de ver que las vitaminas que tú consumas no sean tóxicas. O sea, es muy, muy importante. Entonces, una vitamina que sea de origen orgánico, que sea que esté con un aval donde te digan que no hay toxicidad, entonces esas vitaminas las puedes tomar de por vida. Doctora, ¿qué vitaminas, digo, desde su punto de vista, su óptica, le podrían ser recomendables a la población o a aquella persona, por ejemplo, que necesita una nutrición adecuada porque a lo mejor, como usted, ya está al borde del asunto de la diabetes o de la tensión arterial alta o de cualquier ese tipo? Obvio que, como bien lo dijo, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que hacer ejercicio, porque no es obra de la casualidad, y hay que decírselo bien a la gente, ¿eh? No crean que porque le den aquí la medicina o el remedio, es solamente la misma medicina la que va a hacer la acción. Tiene usted que ponerse a hacer ejercicio, por lo menos caminar, igual, o sea, cambiar ese hábito alimenticio y dejar la vitamina, la dieta T, que son tacos, tostadas, tortas y todo lo demás, a un lado, y tratar de empezar a hacer un poco más balanceada su nutrición, ¿no? ¿Qué es lo que le recomendaría usted, doctora, a la gente, ¿no? Mire, mira, César, esa guía comparativa de la cual te estoy hablando la realiza una empresa de origen canadiense, y está originado por un doctor e investigador que se llama el doctor Lyle McWilliams, que se dedica en su momento se dedicó a ser asesor del área de salud de Canadá. Y en este caso, esta persona se puso a reunir más de 1,500 nutracéuticos suplementos orales en lo que son las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, y empezó a determinar con 18 parámetros, y uno de ellos, que era el de toxicidad, para poder calificar a cada una de esos suplementos, de los cuales vendemos y encontramos en anaqueles, ¿no? Pero ahí hay unos suplementos que no se venden en anaqueles, sino que solamente son a través de algún distribuidor, por lo que es actualmente el tipo del mercadeo en red digital, que disminuye mucho los costos, pero aumenta la calidad de esos productos. Entonces, ahí ellos determinan y califican 3 tipos de productos, que solamente de esos 3 a nivel internacional, solamente 1 se vende en México a través de mercadeo en red. Los otros 2 se pueden encontrar en Estados Unidos, uno y el otro en Canadá solamente. Entonces, uno de ellos se encuentra en los 3 países, se llama USANA Health Science, la compañía, y son nutracéuticos que están corroborados ahí, que son los mejores dentro de estos 3. O sea, no es un estudio, no es una guía que se vaya dirigida hacia un tipo de empresa, porque pues esta guía tiene esa situación de que no debe de tener ciertas tendencias, ¿no? Y además, que si en un momento dado todo lo que dicen ahí y hablan ahí, digo, si vamos a hablar de marcas, de algunas farmacéuticas muy importantes que tienen mercadotecnias altísimas, pues ya los hubieran demandado, y no es así. Tan es así que esa guía es tan fehaciente con esos avales, que pues nos permite a los médicos tomar decisiones y poder ofertarle a nuestros pacientes pues lo mejor que hay.
a nivel mundial. Es un nutracéutico de características internacionales con un aval científico y que es está avalado por investigaciones. Doctora, yo le agradezco muchísimo y sobre todo, bueno, que si quieren saber más, la vamos a volver a invitar. Ay, claro, para que la gente pues tenga un conocimiento más amplio de esta situación y a dónde se puedan comunicar con usted, o dónde puedan encontrarla, algún correo, algún Facebook. Sí. Ahora con ese asunto de las redes, ¿en dónde pueden localizarla? Porque la gente que nos está viendo, no solamente a través de televisión por cable, sino también a través de las redes sociales, porque este programa, después de que se ve en cable, ya se retransmite a través de nuestra página, que es www.lavozdelobrerocm.com.mx, pero también a través de nuestra señal en Facebook, en Twitter, en todos nuestros espacios digitales. Sí, claro que sí, César. Mira, yo soy médico especialista en cirugía general y tengo una maestría en cirugía estética, con ciertos diplomados en manejo de atención del pie diabético y problemas quirúrgicos. Sin embargo, nosotros formamos parte de una red de médicos especializados y tenemos un consultorio integral en el Hospital Farallón. El consultorio se llama Nuvacells, estamos en el quinto piso, consultorio 503, y ahí nosotros manejamos una serie de clínicas dentro del mismo consultorio. Manejamos la clínica con el afán de poder darle un manejo integral a nuestros pacientes. Y nuestro teléfono de citas es el 461-2051. Además, ahí mismo se les hace un chequeo integral y contamos con servicios también de médicos especializados en radiología y realizan estudios de ultrasonografía específicos si es que el paciente lo requiere. Bueno, pues si tú alguna ya está, el comentario. No sé si gusta repetir los teléfonos y la dirección de nueva cuenta, porque luego la gente como que... Sí, claro que sí. El teléfono para nuestras citas es 461-2051, aquí en Acapulco. El hospital, estamos en el interior del Hospital Farallón, quinto piso, consultorio 503. Y ahí podemos nosotros manejar las citas. Si ustedes llaman diciendo que lo vieron en La Voz del Obrero, con todo gusto vamos a hacer un descuento en su primer cita de valoración. Pues ahí está. Yo creo que no se cuida y no se va a atender el que no quiera. La verdad, en este espacio no nos hemos cansado de invitar a médicos, a especialistas, porque lo primero, muchas veces el trabajador está enfermo porque quiere y la verdad a veces tiene a su alcance el llevar una vida y una alimentación más sana. ¿Y por qué no? Si gastamos a veces, y yo lo digo de manera personal, a veces gastamos muchísimo más en una caguama, en una cerveza, compañero trabajador, cuando puedes destinarlo en tener una vida y una alimentación más sana para ti, para tu familia. Y hay que decirlo con todas sus letras, hay que cambiar sus hábitos alimenticios y de vida sedentaria porque son fundamentales. Si se los complementas con una situación de vitaminas o algo que te ayude a ser mejor, pues excelente. Le agradezco muchísimo. Pues muchas gracias por la invitación y claro que sí, cuando gusten, con todo gusto podemos estar aquí nuevamente. Claro que sí, aquí nos preocupamos también por la salud de los compañeros, trabajadores y de toda la gente en general. Vamos a un corte y al momento del regreso vamos a platicar con el licenciado Jorge Muñoz. Él es el presidente del Colegio de Licenciados en Turismo, sino alguna temas importantes, qué es lo que han hecho en materia de turismo en Guerrero, un órgano colegiado que ha sido partícipe de los planes y programas que hoy lleva a cabo el gobierno del estado, pero sin duda alguna también de la par con las instituciones académicas, maestros casi todos de la gran Universidad Autónoma de Guerrero y por supuesto también de esa institución de turismo. Así que vamos a platicar con el señor Jorge Muñoz de temas interesantes. No se vaya, en un momento regresamos. We'll be right back.
Bien, estamos de regreso aquí en su programa La Voz del Obrero, y ya lo decíamos hace un instante, tenemos la entrevista precisamente aquí en La Voz del Obrero al licenciado Jorge Muñoz. Él es presidente del Colegio de Licenciados en Turismo, pero además también maestro, y sin duda alguna importante el trabajo que vienes realizando al frente del Colegio de Licenciados en Turismo. Licenciado, te saludo con mucho gusto. Un esfuerzo sin precedentes, ¿no?, el que vienen realizando al frente de este organismo para profesionalizar a todos aquellos profesionales del turismo, vaya a ser la redundancia, ¿no? Sí, muchísimas gracias primero, antes que nada, César, por la invitación y por, obviamente, comentar algunas de las cosas que estamos haciendo ahí dentro del colegio y sobre todo también en la actividad turística, ¿no?, del puerto de Acapulco. Jorge, sin duda alguna no es nada sencillo hablar de turismo. Bueno, pues todo el mundo dice, es que Guerrero y Acapulco es un lugar evidentemente turístico, pero como que falta mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Como que no se han terminado de implementar programas, proyectos, investigaciones que a lo mejor ustedes ya han planteado y que los gobiernos anteriores habían dejado de lado, y que hoy, hablando del gobierno que se encuentra en turno, pues por primera vez creo que un gobierno tome en cuenta a los universitarios y a un colegio de licenciados en turismo, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate que tocas un punto medular. Efectivamente, cualquier esfuerzo que se haga en materia turística nunca va a ser suficiente, ¿no? Sobre todo cuando hay una competencia férrea a nivel no solamente internacional, sino a nivel local. Tenemos muchos destinos turísticos que están compitiendo muy ambiciosamente por atraer a todos los segmentos del turismo, y Acapulco obviamente pues no puede quedarse rezagado, ¿no? En materia turística, obviamente, como tú bien lo señalas, nosotros hemos hecho algunas propuestas al actual gobierno, particularmente a la Secretaría de Turismo, en materia de elaborar, por ejemplo, el programa sectorial de turismo, que es una hoja de ruta, es un documento guía, obviamente, que te va a permitir planear, planificar, orientar y corregir inclusive el rumbo de los próximos 6 años, ¿no?, de este gobierno. Y en ello obviamente han participado miembros destacados de nuestro colegio. Hemos nosotros planteado ahí a la nueva administración, al nuevo gobierno, pues obviamente que también echemos una ojeada, una mirada a lo que se está haciendo a nivel internacional. Y muchos de los países que son no solamente pioneros, sino que son receptores de estas grandes oleadas de turismo, como Estados Unidos, Francia, España, pues han estado reinventándose prácticamente de manera constante, ¿no? Y que es algo que debería de hacer Guerrero, ¿no?, y Acapulco, porque no podemos quedarnos con esa panacea de que fuimos, o de que el primer lugar turístico en el mundo. Creo que eso tenemos que meterle un chip a la gente de que debemos de también reinventarnos, ¿no? Sí, por supuesto, no podemos seguir viviendo del pasado, ¿eh? Y menos de que Acapulco fue el principal destino turístico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y tampoco podemos seguir añorando que venga María Félix o Cantinflas o las estrellas de Hollywood, no. Por el contrario, tenemos que reinventarnos a cada momento. Porque sin duda alguna, si tú bien lo sabes, que por supuesto lo sabes, las grandes empresas más exitosas a nivel mundial, pues son las empresas que están innovando. Y en el caso de Acapulco, por supuesto que nosotros tenemos que innovar en todos sentidos, ¿no? Hoy en día los destinos turísticos no solamente ofrecen lo que antaño o actualmente ofrece Acapulco, que es vida nocturna, playa y diversión, ¿no? No, hay que reinventarnos y hay que cambiar esa vieja fórmula, ¿no? La cultura prehispánica o antigua como que está resurgiendo muchísimo. Vemos Tehuacalco, en Chilpancingo, en Tierra sí. Colorada, Palmasola, que se le dieron el viaje necesario. Inclusive, tú fuiste, creo que fuiste en el evento de la inauguración de esa tirolesa, ¿no?, que se requiere, sí, de deportes, ¿no?, extremos. Y estos temas, o sea, Guerrero creo que tiene todo para competir a nivel, seguir compitiendo, ¿no?, a nivel nacional e internacional, con lugares preciosos en Zihuatanejo, en Costa Chica, en Taxco, o sea, lugares monumentales, ¿no? Somos un mosaico, no solamente de cultura, sino de cosas nuevas que precisamente el turista que es hoy mucho más informado, que es mucho más demandante, está pidiendo, ¿no? Acapulco sin duda alguna tiene todavía muchísimo que ofrecer, pese obviamente a la situación que actualmente estamos viviendo, que
sin duda no es privativa de Acapulco, del estado de Guerrero, pero tenemos que reinventarnos obviamente para estar también en condiciones de poder competir con destinos turísticos que lo están haciendo de manera mucho más agresiva, ¿no? Que están incluso ofreciendo otro tipo de actividad turística, como es obviamente la ecológica, y que poco hemos explotado en Acapulco, ¿no? Por ejemplo, nada más por decirte algo. Jorge, ¿qué tienes en puerta dentro del colegio? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y qué van a seguir haciendo en lo que resta de tu dirigencia, ¿no? Mira, desafortunadamente ya estamos por terminar nuestro periodo. De hecho, nos encaminamos en unos días más a elegir a la nueva mesa, al nuevo comité directivo, y yo termino este periodo de 2 años el 9 de diciembre, que por cierto es el día del licenciado en turismo a nivel nacional. Normalmente lo estamos celebrando ese día con el Día Internacional. Con el Día Internacional de Licenciado Turismo lo estamos llevando a cabo, obviamente, con el cambio de dirigencia, con la toma de protesta de la nueva dirigencia. Y en cosa de casi 2 meses estamos ya entregando nosotros la presidencia del colegio. Pero satisfecho, imagino, ¿no? Por supuesto, hemos estado colaborando no solamente con la escuela, sino también con diversas instituciones tratando de profesionalizar a la actividad turística, porque tenemos que ser una actividad turística profesionalizada, y en la medida en que cada uno de los actores de la actividad turística esté con preparación de corte profesional, yo creo que estaremos mucho más preparados para poder estar en este reto que es constante y que es, insisto, es férreo, ¿no? Es muy fuerte contra otros destinos turísticos nacionales. Jorge, pregunta obligada. A un año de gobierno de Héctor Astudillo Flores, que fue el día viernes la semana pasada, yo te pregunto, ustedes como profesionales del turismo, ¿cómo han visto este gobierno específicamente en materia de turismo? Mira, hemos estado dentro del colegio haciendo la glosa del informe, sobre todo en materia turística. Y en materia turística, digo, es un reto grandísimo que tiene el actual gobernador del estado y sobre todo nuestro amigo el licenciado Ernesto Rodríguez Escalona, porque la actividad turística no está boyante, y esto obviamente lo reconocemos todos, ¿no? Tenemos que romper con la estacionalidad de la actividad turística, es decir, no tenemos que quedarnos con las temporadas vacacionales, tenemos que tener llenos nuestros hoteles, nuestros restaurantes, toda la actividad turística tiene que estar fluyendo de manera constante, casi todos los días, pero es difícil ante un clima de inseguridad, ¿no? Y creo que el gobernador Astudillo, en materia turística, pues ha estado trayendo inversiones, ¿no? Tenemos en puerta una inversión multimillonaria de más de 1,000 millones de dólares próximamente a detonar la zona del Acapulco Diamante, y yo creo que la confianza de los inversionistas obviamente está puesta también, no solamente en Acapulco por sus bellezas naturales, sino también por las administraciones, ¿no? En este caso el gobernador Héctor Astudillo, ¿no? Que ha dado certeza no solamente jurídica, sino también certeza por cuanto hace a las inversiones, y desde luego con estos programas que se han estado viniendo desarrollando en favor de la actividad turística, ¿no? Y finalmente algo que yo quiero destacar y reconocer es que hoy no es un trabajo dispar, o sea, anteriormente veíamos un colegio alejado de la universidad. Sí, así es. Y hoy vemos a un colegio de la mano con la universidad y con los profesionales del turismo que caminan, ¿no?, juntos en ese sentido y en esa ruta de trazar una línea de superación de quienes están en él, pero además de quienes quieren participar en el mismo, ¿no? Por supuesto, en la toma de protesta de un servidor yo me comprometí a que nunca más iba a haber un divorcio entre el colegio y la universidad, la escuela de turismo, ¿no? Digo, somos hijos de la propia, nuestra alma mater es la universidad, la facultad de turismo, por supuesto, y no podíamos estar disociados, ¿no? Y además, yo creo que es válido cuando un profesional del turismo asume un cargo de representación, precisamente con ese aval que lo lleva atrás de ser un profesional, de ser un académico, de ser, claro, un conocedor del tema, y no muchas veces quienes llegaban a ocupar un cargo solamente para tener un beneficio personal. Yo ahí discrepo, ¿no?, en algunas cosas. Sí, por supuesto, una de las líneas que se marcaron desde ya hace algunos años dentro del colegio es que quien esté presidiendo el colegio no tenga una relación directamente con la función pública, a efecto de estar en condiciones, desde luego, de poder, sí, desde afuera, orientar, asesorar
y sobre todo no disociarse de la escuela, ¿no? Claro. Hacer ese triángulo virtuoso de coincidir con estas tres partes, ¿no? Que son obviamente la parte del ejercicio profesional, la parte académica y la parte, por supuesto, de lo que es el colegio, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también con esa nueva generación, ¿no? Una visión que ya hoy ha tomado ese rumbo, de que solamente con la preparación, con la certificación, con el estar preparándose de manera permanente, es como puede salir adelante y seguir siendo vigente, ¿no? Porque todos aquellos que se quedaron, pues se quedaron, ¿no? Sí. No solamente es un reclamo de nosotros mismos como profesionistas, sino también es un reclamo de la misma sociedad, ¿eh? La misma sociedad te reclama que quienes sean los actores, no solamente dentro de la administración pública, dentro del gobierno, sino también de la actividad turística, sean actores que tengan un cierto nivel profesional y que tengan conocimientos, obviamente, de la actividad turística, ¿no? Yo reconozco el trabajo que vienes haciendo y sobre todo esa relación que tienes, pues digo, eres catedrático de la Facultad de Turismo. Así y es. Eso pues habla todavía pues más mejor de ti, ¿no? O sea, porque estás haciendo y ejerciendo lo que te gusta, ¿no? Así es. Además de la docencia, nos hemos seguido preparando, no solamente tener una maestría en desarrollo turístico, sino que también acabo de concluir un doctorado en ciencia política. Yo creo que siempre hay que seguir a la par en ese sentido, yo estoy de acuerdo. Creo que quienes estamos al frente en los temas académicos tenemos que seguir de manera permanente, porque es la única manera, ¿no?, de poder darle respuesta a la gente que está atrás de ti, que vean en ti esa preparación, y que no es un lujo ni es un nombramiento ni es el grado, sino es el hecho de que tú vas a poder adquirir los conocimientos para poder transmitírselos a la gente que cree y que sigue en ti, ya sea en la academia o bien en el grupo colegiado, por ejemplo, que hoy tú diriges, ¿no? Sin duda es pasión por servir, es pasión de servicio y por supuesto en cada una de las trincheras que nos toque estar, pues vamos a poner lo mejor de nuestra parte, ¿no? No nos queda duda, Jorge, eres un hombre que hemos visto ir y devenir por el ámbito de la función pública, en el ámbito académico y en el ámbito hoy como representante del colegio, pues has sabido conjugar muy bien esa situación y yo te felicito y creo que haces un buen trabajo y sin duda alguna pues te seguiremos viendo en el tema turístico, a lo mejor en una función pública el día de mañana, ¿no? Y pues me da muchísimo gusto que hayas venido aquí a platicar y a dialogar con los trabajadores, esta es tu casa. Muchas y gracias. Que no sea la primera, sino que sea la primera de muchísimas que nos estés acompañando para darnos luz en esos temas que tienen que ver con el turismo en Guerrero y en México y en todo el mundo. Con todo gusto, mi querido César, y gracias a ti por la invitación. Gracias, Jorge, y bueno, pues hemos llegado al final de este su espacio La Voz del Obrero. Como siempre, yo los invito a que nos vean todos los lunes y los jueves de 7 a 8 de la noche a través de Yusa Telecom, canal 11 en cable, y por supuesto, la retransmisión después en nuestra página, que es www.lavozdelobrero.ctm.com.mx, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en La Voz del Obrero, o también en mi perfil, César Felipe Leiva. Como siempre, recuerden, el teléfono en cabina es el 485-8178 por comentarios y sugerencias, que hoy se me olvidó al principio, pero bueno, cualquier comentario o sugerencia está con mucho gusto aquí para contestarle. Yo les agradezco muchísimo y estamos aquí en su programa La Voz del Obrero.